Egunon guztioi, jardunaldei hasiera eman baino lehen, hainbat informazio interesgarriak eman nahi ditugu. Eusko jaularitzako sasunzaileko plangintza, antolamendu eta ebaluazio sanitarioko zuzendaritzak interes sanitarioa aitortzen dien jardunaldiak direnez, nahi da sarren eta irteran sinatzea. Bertaratze ziurtaginen entrega jardunaldia bukatzen direnean burutuko dira. Buenos dias a todos. Como acabo de comentar, antes de comenzar esta jornada, queremos dar informaciones de interés. Al ser estas unas jornadas reconocidas de interés sanitario por la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, es obligatorio firmar a la entrada y a la salida. La entrega de los certificados, ses, la entrega de, los certificados de asistencia, se realizará al finalizar la jornada. a y y Diogu, y Amaia Okotxea ba honen eskutik, ostetrizian espezializaturiko erizaina eta gaztizko izaintza eskolako irakaslea. Ditxo esto, damos paso a la conferencia inaugural que abre esta jornada titulada Ser enfermera más en allá de nuestras fronteras, presentada por Amaia Oikochea hon, enfermera especialista en obstetricia y profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria Gasteiz. Yes, que... <coughs> bueno, kaixo. <laughs> Eh, bye bye, yo soy Amaya. Como ha dicho, soy enfermera, soy madrona y eh, bueno, ahora a día de hoy soy profesora de la escuela. Eh, así que me veis por aquí muchos, y si no, ya me veréis. <laughs> ¿vale? Os voy a contar un poquito mi experiencia, ¿vale? Mi experiencia eh, partiendo desde el punto en el que yo me, me diplomo en aquella época de enfermería y pues, cómo ha ido evolucionando mi, mi labor profesional o mi formación hasta llegar al punto en el que estoy. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque yo tengo experiencia tanto en un país europeo, trabajando, estudiando, etc., como aquí. Y luego además tengo experiencias de voluntariado en, en África. Entonces, bueno, os voy a contar un poquito las dos partes o todo lo que es el proceso para que podáis llegar a entender pues, lo que aporta todo esto, ¿vale? El por qué es importante. ¿vale? Entonces, bueno, sí, los inicios. Yo soy exalumna de la escuela. Terminé la carrera en, en el 2008 y, pues, qué guay, ilusión. Eh, termino en junio, primer contrato de retén. ¡Qué guay! Eh, ¿Qué retén? Algunos igual no lo sabéis. Os lo voy a explicar en una diapositiva, ¿vale? Todo esto en el contexto de que es en un verano, ¿vale? Tres meses de contrato y, bueno, pues tenemos un par de días en quirófano, otro día en medicina interna, tres días en hospital de día... Y así un poquito, uy, ¿vale? Así un poquito vamos tocando un poco todo lo que es chago, porque yo la, la mayoría de las experiencias en chago, ¿vale? Así transcurren varios años hasta que ya decido, eh, pues que estoy buscando un poquito más, porque efectivamente esa falta de estabilidad, en cierto modo, esa falta de poder planificar mi día a día y mi vida y estar pendiente siempre del teléfono, pues yo no la llevo del todo bien. ¿Vale? No es el resto, ¿Vale? Entonces eh, lo pongo todo en una balanza y digo qué hago, estudio, trabajo, qué hago con mi vida. Bueno, pues decido coger un avión e irme. ¿Dónde me voy? Pues es difícil. Ya os lo contó. ¿Por qué tomo esta decisión? Os he ido diciendo un poquito. Por un lado, por eh, yo había querido tener un Erasmus en la Uni eh, y no me lo dieron. No me dieron la Plaza Erasmus <laughs> a mí, ¿vale? Eh, entonces estaba un poco frustrada por eso. Al mismo tiempo quería tener una experiencia fuera, ver un poquito lo que es otra cultura, otro idioma, aprender el idioma, claro que sí. Eh, quería buscar esa estabilidad laboral que a mí me decían, ¡oh, pues es Por ejemplo, en Inglaterra, bueno, ofrecen trabajos para las enfermeras, etc. Y bueno, pues quería salir de casa también, que yo ya estaba independizada, pero quería todavía salir más, ¿vale? eh, Y entonces, bueno. Sobre todo en mi cabeza estaba la pregunta de ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no me voy a ir fuera? ¿Por qué no voy a tener esta experiencia? ¿No? Que es un poco lo que os quiero transmitir hoy, así. ¿Vale? El por qué no, si lo tenéis en la cabeza adelante. ¿Vale? ¿Dónde voy? ¿Por dónde empiezo? Pues por donde todo el mundo, en Google. ¿Dónde trabajo? ¿Cómo puedo trabajar fuera de aquí de enfermera? Suena gracioso, pero es que es así. ¿Vale? Y te metes, y entonces contacto o encuentro la página de la red EURES, que es la eh, red europea de empleo. ¿vale? Y ahí, efectivamente, metes la palabra buscar traba eh, trabajo de enfermera y te salen no sé cuántos trabajos en diferentes países de Europa. ¿vale? Te curras un currículum europeo, ¿vale? que es eh, necesario, necesi requisito o eh, necesario para poder acceder a un trabajo en, en Europa. Y bueno, pues vas tramitando, ¿vale? ¿Dónde ir? Si lo tenéis en mente, pues depende un poquito de vuestras preferencias, ¿vale? Depende de los requisitos que os pidan en cada país, depende del idioma que dominéis, porque algunos dominaréis diferentes idiomas, depende de la cultura de cada país y, sobre todo, eso, las preferencias de cada uno. ¿vale? Yo elegí Londres. En un principio me va a ir a Francia pero me pedían, eh, uno de los requisitos para ir era que tenía que aprender francés como para desenvolverme en el ámbito hospitalario en un mes. Entonces no lo vi nada claro. Y yo con mi inglés de la Icastola, pues cogí y me digo, pues me voy a Londres, ya está, ahí, toda lanzada. Eh, me fui a través de una agencia de reclutamiento, Recruitment Agency. ¿Vale? Son agencias que se dedican a, eh, de algún modo, tramitar todos los documentos, todo lo necesario para que podamos ir a trabajar allí. ¿Vale? Estoy hablando de todo esto pre-Brexit. ¿eh? <laughs> Ahora ha cambiado. ¿Vale? Pero bueno, con el documento de identidad, título oficial, una carta de recomendación que en aquella época me hizo mi supervisora, o sea, traducida, ¿vale? y el certificado de idioma, que es requisito en este país desde el 2016. ¿Vale? En aquella época no lo era, de hecho yo. Cuando me fui allí, cogía el teléfono y no entendía absolutamente nada de lo que me decían. ¿vale? Yo estaba en la planta trabajando, cogía el teléfono, me hablaban por teléfono y le decía a mi compañera, toma para ti, porque yo no lo entiendo. Pero bueno, eso ha cambiado. ¿eh? Estas agencias eh, trabajan para bueno, diferentes ámbitos, ¿vale? Sanidad privada, pública, hospitales, residencias, etcétera. Un poco todo. ¿vale? Allí eh, para poder trabajar como, como enfermera en el Reino Unido hay que colegiarse o hay que registrarse en el NMC. Que es básicamente el órgano regulador ¿vale? de la práctica de enfermería y de que todas las enfermeras o todos los profesionales de enfermería y especialistas, etcétera, cumplimos los requisitos para poder trabajar allí. ¿vale? Ellos te dan un PIN number, como, que es como tu número de colegiado, y que eh, tienes que conservar. ¿vale? Es requisito indispensable para trabajar allí. ¿vale? Para registrarte con el NNC, antaño era mandar un email, te mandaban un pack a casa, rellenabas papeles, lo mandabas. Ahora se hace todo online y es bastante intuitivo y bastante fácil hacerlo. ¿Vale? Eh, desde el 86 a nosotros se nos reconoce el título directamente. Esto no ha cambiado con el, con el Brexit. Eh, el, el título de, de graduado de enfermería o de diploma de enfermería es reconocido directamente ahí con lo que podemos trabajar, ¿vale? También el de especialista en, en gine, que es el que tengo yo, ¿vale? Entonces, en, en otros países o si provienes de otros países sí que tienes que hacer algún examen de competencias, pero en nuestro caso no, ¿vale? Total, que van avanzando los trámites, ya he mandado todos los papeles, me llega la oferta de trabajo, voy, hago la entrevista y me llega, pues, la oferta formal del trabajo, ¿vale? Eh, si no se hace a través de una agencia de empleo, se puede hacer también. La NHS es el servicio público de salud allí, ¿vale? Entonces eh, tienen en su página web una opción de apuntarte y tú tienes allí todo tipo de trabajos de enfermería o especialista. Bueno, tienen un nivel de especialización bastante espectacular que luego os voy a comentar. Entonces, bueno, tenéis la opción de hacerlo allí, ¿vale? Las entrevistas de trabajo siempre suelen ir eh, con un examen, con una entrevista de tú a tú, un test psicotécnico y en algunos eh, casos por ecoes o osquis que se llaman allí, ¿vale? Ser allí enfermera, ¿vale? Os voy a contar un poquito las diferencias que podemos llegar a encontrar, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de contrato, como aquí: puede ser a tiempo parcial, a tiempo completo, ¿vale? part o full time. Podemos ser permanente staff, es decir, fijos en el hospital a partir de los tres meses después de empezar a trabajar. Tienes tres meses de periodo de prueba y ya optarías a ese puesto para ti, ¿vale? hasta que tú lo decidas dejar. Tenemos los bank staff, que es una especie de retén contratado por el hospital que trabaja por turnos o por horas y se les paga eh, en función de lo que trabajen. No es como un retén porque no tienen un sueldo fijo, solo cobran por lo que trabajan, ¿vale? pero sí que son eh, contratados por los hospitales. Y luego tenemos los locum o agency staff, que son empresas externas, agencias externas privadas, que se dedican a tratar y formar eh, profesionales y a cubrir las necesidades de servicio de los diferentes hospitales, tanto públicos como privados. ¿vale? Eh, solo, en estos también solo cobran por eh, lo que se trabaja, ¿vale? por hora. El ratio de pagar un agent es bastante más alto que el de pagar un bank, porque al final eh, es de algún modo una persona autónoma, vale, somos autónomos ahí trabajando. ¿vale? Y luego están las famosas van que habréis oído hablar de ellas bastantes veces eh, o sonarán, vale. Nosotros nos moveríamos en estas van 5, van 6, vale. Las van son diferentes categorías eh, profesionales. Eh, que tú vas avanzando en función del nivel de formación y competencia que tengas y todo esto se ve reflejado en el salario que, que vas ganando. ¿vale? Entonces tú, a lo largo de tu carrera profesional, tú empezarías como un ban 5, por ejemplo, empezaríamos, y puedes ir haciendo diferentes cursos de especialización, diferentes eh, formaciones, eh, desarrollando diferentes competencias y eh, eso unido a la experiencia profesional te va dando, es una especie de desarrollo, eh, ¿lo diré, no lo diré, no lo va a decir. Desarrollo profesional, pero asegurado. ¿vale? O sea, fijo que te van a ir subiendo el salario y vas a ir ganando más en función de tu desarrollo, competencia y desarrollo profesional y tu experiencia. ¿vale? No es necesario esperarnos, esperar 18 años. ¿vale? Se puede hacer desde el primer momento. ¿vale? En el momento que tú ya eres fijo, tú ya vas haciendo este tipo de progreso, te vas formando y vas ganando más y teniendo más responsabilidad en función de lo que tú te hayas preparado esa ¿Vale? o es una de las principales diferencias con, con el sistema que tenemos aquí ¿vale? los salarios también van acordes en función de, del band o de la especialidad que tengas vale eh, y bueno eso eh, luego os lo contaré pero anualmente se revisa eh, que cada uno de los profesionales cumplan los requisitos y se hayan formado y entonces en, ese, en esa performance review que luego os la explicaré pues se decide si Avanzan en, o suben de nivel o no. ¿vale? Y con la subida de niveles, subida de salario y de responsabilidades. ¿vale? Os voy a contar un poquito, es, eh, podría contaros un montón, <laughs> eh, pero quiero contaros para que tengáis una idea de cómo funciona allí la enfermería. ¿vale? Aquí tenemos enfermeras generalistas, que eso es lo, lo que vais a hacer vosotras cuando salgáis, o lo que son muchas de las compañías que hay aquí, y luego tenemos diferentes eh, especialidades de enfermería que podemos hacer. ¿Vale? mediante un AIR, ¿vale? pues hacemos el examen y optamos a una plaza de formación especializada. ¿vale? Allí no funciona así. Allí tú empezarías o empiezas como una enfermera Ban 5, enfermera generalista, que puedes trabajar en cualquier ámbito. Sí que es cierto que las plazas o las ofertas de trabajo son específicas de cada unidad. Es decir, yo me meto en la página web. Del NHS, que es el Sistema Público de Salud, y me meto y busco una, una oferta de trabajo de enfermería pediátrica, mmm, como sea, en una planta de pediatría. Y me van a salir solo ese tipo de, de ofertas de trabajo, ¿vale? Para ese puesto específico que es el que me interesa a mí. Cada puesto tiene sus requisitos, obviamente, pero esto te asegura que tú vas a trabajar en todo momento en el ámbito que tú quieres. ¿Vale? Es otra de las diferencias que tenemos con esto. Tú aquí. Terminas la carrera, te llaman y bueno, pues a ver lo que te ofertan, ¿vale? Terminarás donde quieras, ¿eh? También, esperemos, ¿vale? Pero sí que es cierto que no es eh, tan inmediato, ¿vale? Ahí sí que es cierto que si tú accedes a un puesto de trabajo es específicamente donde tú quieres. Que quieres ser? Enfermera pediátrica, enfermera pediátrica, salud mental, salud mental, lo que queráis. ¿Que quiero ser enfermera especialista en tejidos y úlceras por presión? Pues lo soy, ¿vale? Es así. Todo esto conlleva que aparte de que a nivel formativo hay muchas más opciones, muchos más másteres, muchos más cursos de especialización, muchos más posgrados de especialización, ¿vale? También tenemos pues eso que a nivel de trabajo del día a día te encuentras con eh, mucha gente de diferentes niveles trabajando, ¿vale? con diferentes grados de especialización. Entonces te puedes encontrar gente que es especialista pues desde docencia, investigación o gestión y se dedica específicamente a eso nada más. ¿vale? O gente, pues eso, eh, enfermería para adultos, para niños y, y adolescentes, salud mental, eh, escolar, salud pública, muy específico. ¿vale? Matronas, ¿vale? Y luego especialistas en dolor, por ejemplo, manejo del dolor, úlceras, tejidos, control y prevención de infecciones, ¿vale? Hay una figura en todos los hospitales, que es específica, es una enfermera formada para ello, y es específica eh, y especialista de eh, pues, control de infecciones y, y, y manejo de infecciones. ¿vale? Entonces se dedica específicamente a eso, a nada más. ¿vale? Y así todo. ¿vale? O sea, el grado de especialización es bastante superior. ¿vale? Esto que conlleva muchísimas oportunidades profesionales ¿vale? a nivel individual. Eh, y muchísima especialización también a nivel del sistema de salud, vale, es decir, eh, un niño diabético va a ser tratado por gente especialista en pediatría, en diabéticos de, eh, pediátricos, ¿vale? en, diabe en diabetes pedia de pediatría, vale. Allí manejan otras diferencias, es que aquí, por ejemplo, en cada unidad, en cada hospital, tenemos protocolos específicos de esas unidades, de esos hospitales, pero hechos que muchas veces en cada unidad es diferente, ¿vale? y de hospital a hospital de y por ejemplo, es diferente. Allí tienen las NICE Guidelines, que es la base, y son protocolos a nivel nacional y son únicos. Funcionan todos con los mismos protocolos: hospitales públicos y hospitales privados. ¿vale? Eso conlleva que los, eh, los cuidados están muy estandarizados y si te sales del protocolo, pues bien no te va a ir. ¿vale? Entonces, es otra de las diferencias. ¿vale? Está, chicos, que os suene, ¿vale? porque la verdad es que es referencia y, es, y son bastante interesantes de leer. ¿eh? Allí, a nivel de documentación, yo en 12 horas de turnos que hacíamos, no sé ni cuántos papeles podía llegar a hacer. La documentación, si aquí os parece extensa, allí era por triplicado. Allí se hacía en papel, en la tablet, luego se hacía en el ordenador, luego se volvía a hacer. O sea, era algo por demás. Pero todo esto... Al final le dan una importancia muy alta porque todo lo que eh, no está hecho o no está documentado no está hecho, ¿vale? Como aquí, pero allí lo llevan al, al máximo. ¿vale? Entonces tenemos charts o documentos para todo, ¿vale? Para las eh, constantes vitales, fluidos, con manejo del dolor, las úlceras, eh, cambios posturales, tienen rondas de confort cada dos horas. En los hospitales, ¿vale? cada dos horas están obligadas o estamos obligadas a ir a ver a los pacientes, dar la vuelta, qué tal estáis, te hace falta algo, etc. ¿Vale? Llegan a ese nivel. ¿eh? Eh, las observaciones o las eh, constantes se toman cada cuatro horas por protocolo, ¿vale? a todos, da igual que se vayan a ir a su casa o que sea un paciente que viene a un tratamiento de día, cada cuatro horas ¿vale? y tiene que estar registrado. Llegan a eso. ¿vale? Entonces, bueno, tienen eh, documentos de, eh, de valoración de riesgos, etc. ¿vale? Es un poquito complejillo. ¿vale? Todo esto lo tienen por una sola razón. No por una, por varias. ¿vale? Obviamente por el bien del paciente, pero también de algún modo porque en, en Inglaterra eh, tenemos la, la política del miedo. No sé si habéis oído hablar de las quejas. ¿vale? Ahí es muy típico las complaints. Ahí si no haces algo cuando lo tienes que hacer o de la manera que lo tienes que hacer te llevas una complaint. Y una complaint significa que tú ya tienes que juntarte con la que es tu supervisora eh, hacer un informe, analizar la situación, reflexionar qué hemos hecho qué no hemos hecho, qué podríamos haber hecho qué dice la evidencia científica hacemos un informe y a ti ya te dan un toque, ¿vale? Si es que efectivamente has hecho algo mal, ¿vale? Todo esto luego influye en el performance review que se hace, que luego os lo explicaré que es una revisión de las competencias que tiene cada enfermera una vez al año. ¿vale? A nivel de control de calidad, se basan mucho en esto, pero también en el, en el patient feedback, ¿vale? en el feedback de los propios pacientes. A todos y cada uno de los pacientes que están ingresados se les da una hoja que pueden rellenar dando un feedback y diciendo, jo, pues esta persona me ha tratado muy bien, no me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro. Todo eso se recoge, se guarda, y va al expediente de cada uno de los profesionales que están trabajando, ¿vale? Y en, en sitios que se les da más importancia que en otros, pero llegan hasta a, a ver reconocimientos, ¿vale? Por ser el, el empleado del mes, etcétera, y, bueno, pues son reconocimientos a nivel de, pues, un incremento salarial o un permiso o, bueno, cositas de ese tipo, ¿vale? Eh, entonces, la gente se lo curra bastante en este nivel, ¿vale? Un poco de peloteo también a veces, ¿eh? Pero sí que es cierto... Que esto conlleva que tienen miedo. Y yo me he encontrado situaciones, por ejemplo, en las que si una, eh, una enfermera o alguien que está trabajando contigo no tiene la competencia adecuada, no va a hacer nada. No se va a meter a ayudarte. Yo me he encontrado en una parada, por ejemplo, con una enfermera que no tenía la competencia firmada de RCP y me comí la parada yo sola. Y no se meten, porque si se meten y pasa algo, se juegan su número PIN. Entonces, no entran, ¿vale? Se quedan así. Y bueno, por lo menos llama a alguien, ya está. Pero bueno, para que sepáis la importancia que se le da al tema de, de las complaints y de las denuncias. ¿eh? Y es que es a la orden del día es algo que llegará aquí, probablemente, eh, el que se quejen por todo. Yo he recibido quejas, <laughs> hay una que es muy graciosa, fue en una parada también, eh, en la que se le estaban haciendo compresiones literalmente al padre de una mujer. Y la mujer, mientras le hacían compresiones eh, al padre, eh, pidió una, una taza de té que no se le dio, por supuesto. Y claro, fue consecuencia queja. Entonces, eh, pues claro, dices, a ver, por favor, prioridades en esta vida, ¿vale? Pero llegan a ese nivel, ¿eh? Que te toca desfibrilar a alguien y le haces una quemadura, queja. Que le entregas la medicación media hora tarde a alguien, queja. Así. Sobre todo, esto funciona muchísimo en los hospitales privados. ¿Por qué? Es una empresa. Y si a la empresa le llegan quejas, la empresa lo que va a hacer es intentar tener contentos a los pacientes. ¿Cómo? Te reduzco el precio, por ejemplo. ¿Vale? El tratamiento que te he hecho, te lo rebajo. ¿Sí? Entonces, llegan a esos tímites. Es bastante, es bastante curioso. ¿Vale? Podría hablaros de esto ahora, ¿sí? pero bueno, sin más. ¿Se va entendiendo un poquillo? Sí, ¿no? Vale. Otra de las peculiaridades de allí que a mí me llamó muchísimo la atención y que todavía a día de hoy digo, pero por favor, es el double check. El double, no sé si habéis tenido experiencias, no sé, no sé si habéis ido a otros países. El double check es básicamente que toda medicación endovenosa se tiene que verificar por dos enfermeras. Estamos hablando de un simple paracetamol endovenoso, yo no lo puedo poner yo sola, sino que necesito que venga otra enfermera. Lo preparé conmigo, vea que es la dosis correcta, que haga los cinco correctos y firma conmigo. Y vamos a donde el paciente y se lo ponemos juntas. Así, a ese nivel. ¿vale? Influye toda la medicación endovenosa y, por supuesto, los CDs o control drugs, que son la, los opioides, ¿vale? las, las drogas duras como tal. ¿vale? Entonces, todo eso lleva, va, queda registrado en el libro, en un libro de quién lo ha puesto, a qué hora, a qué paciente, etc. Porque si luego hay algo, vamos al libro y luego revisamos, que efectivamente se han seguido todos los pasos. ¿vale? Durante las rondas de medicación, además, eh, se suelen poner estos. Eh, son como un delantal de plástico, en el que básicamente pone Dragground, do not disturb, que es no me molestes que estoy dando drogas. Esto significa que si yo entro en una planta, en una unidad, y está la enfermera con esto puesto, yo no la puedo molestar, para evitar errores. Yo tengo que ir a preguntarle algo o a hacer algo con otra enfermera. Tengo que buscar a alguien que no esté dando drogas, ¿vale? ¿Sí? Y, por supuesto, esto conlleva que cada una de ellas tiene que hacer su competencia, estar fir fir ser firmada para poder dar un paracetamol oral, para poder dar un paracetamol novenoso, etc. Te encuentras con gente que no la tiene. ¿eh? Te encuentras con gente que lleva cinco años trabajando y dices, ¿me firmas o me haces el double check? Y, no, no, es que no la tengo, no puedo hacerlo. Y dices, qué guay, <laughs> una pues, media hora para buscar a alguien. ¿Vale? A esos niveles. Vale. Más. Pruebas complementarias. Todo paciente que tenga, como digo yo, colgajillos, ¿vale? Drenajes, sondas, oxígeno, etcétera, tiene que ir acompañado de la enfermera a las pruebas complementarias. Imaginaros cómo funcionaría esto aquí. ¿Vale? ¿Que tengo que llevar al paciente a rayos a hacer una radiografía? Pues nos vamos los dos. Solo para sujetarle el suero. ¿Vale? Porque no vaya a ser que el suero se desconecte y no sepamos qué hacer. Entonces... El mandatory training es otra de las peculiaridades que yo me encontré allí. Eh, una vez al año es obligatorio y hay que hacer como es un recuerdo de todas las competencias básicas, ¿vale? desde manejo de cargas pesadas hasta manejo de, pues, de riesgo de incendios, eh, control de infecciones, eh, medicación, eh, un poquito más. Qué más, ah, RCP, ¿vale? Transfusión de, de sangre y hemoderivados, gestión de reclamaciones va incluido, ¿vale? Una vez al año lo tenemos que hacer todas, obligatorio, ¿Vale? Y eso ha unido al performance review que os he ido mencionando, ¿vale? El performance review es una revisión de las capacidades competenciales que tiene cada una de las enfermeras, no solo enfermeras, es en general todo el personal que está contratado por el hospital, pero bueno, me centro en las enfermeras, se hace también una vez al año y se revisan los objetivos de desarrollo competencial, de, de, de aprendizaje, etcétera, y de, y de responsabilidad. ¿vale? Todo esto influye en el band que vas a obtener, influye en el salario, influye en eh, las competencias, o perdón, los, eh, las responsabilidades que tú vas a poder adquirir. ¿vale? Tienes que acreditar eh, la práctica clínica correcta, es decir, no he tenido complaints, lo hago todo bien, soy estupenda, eh, me he estado formando a lo largo de este año, no me sirve, no me formo en 10 años, si no, no, me tengo que formar mínimo, mínimo, mínimo de esas cosas una vez al año, mínimo, si es más, mejor, y luego tienes que hacer ese, ese mandatory training, vale obligatorio. ¿vale? Eh, cuando se empieza en una unidad nueva, tenemos un periodo de dos semanitas que es de supernamarería, eh, básicamente es como un P1 de prácticas, chicos, chicas. No, introducción a la práctica, perdón. ¿Vale? Es decir, tienen dos semanitas en las que yo voy detrás de una enfermera a observar y a situarme un poquito en la unidad. Todo esto siendo ya enfermera. ¿eh? ¿Vale? Eh, entonces, yo pues, poco a poco me meto en la unidad. Y luego tengo hasta un año, en algunos sitios de seis meses en función de del grado de especialización y, y de complejidad del paciente, pero de seis meses a un año en el que yo tengo un preceptorship program. ¿Vale? Que de algún modo soy una enfermera novata, entonces tengo que ir siempre con un mentor, con un uh, acompañamiento. Puedo ir adquiriendo responsabilidad e independencia y, y autonomía poco a poco, pero siempre voy a tener a alguien que me mmm, apoye o que me supervise o que me eche una mano si lo necesito. ¿Vale? Esto es en todas las unidades. ¿eh? ¿Vale? Eso es, es una tutorización. ¿vale? Los turnos de trabajo suelen ser días largos, ¿vale? De 8 a 8 y media. Eh, o eh, el turno de, de early shift, que es, bueno, mediodía hasta, hasta las 4, ¿vale? Todo esto conlleva un lunch break, ¿vale? Nos pagan una hora de comida, que tú puedes cogerte una hora para comer. Esto es muy curioso porque muchas veces... Eh, curioso, a ver, pues no sé, a las 12 toca antibiótico. Pues bueno, pues te toca ir a cubrir el break o el lunch break de alguien que se ha ido a las 12 menos 10 a comer sin poner el antibiótico. Es muy curioso, estas cosas pasan. ¿eh? Entonces, bueno. Pero si sí, en esa hora eh, ya se puede caer el hospital, que esa persona sale de la unidad, se va a comer y ya volverá dentro de una hora y se vuelve a poner con su tarea. Entonces el resto sí que tenemos que solaparnos y de algún modo cubrir sus pacientes. ¿vale? Esto es súper curioso. Yo si esto estuviera aquí implantado, no sé qué sería. ¿vale? Allí hay hasta una semana de self-reported sick leave, que básicamente es estoy enfermo y durante una semana yo no tengo que justificarlo con ningún médico, o no tengo que llevar un certificado médico de que he faltado porque he estado mala, tengo hasta una semana, ¿vale? Yo a la vuelta de la semana del de falta, cojo, voy donde la jefa, firmo un justificante y digo, sí, sí, he estado mala, ya está, no me van a preguntar más. Si esto estuviera aquí, telita, telita, pero bueno, ahí está, oye, y lo respetan, que es súper curioso, ¿eh? O sea... Digo, no sé, yo pensaba, pues la gente se irá de vacaciones esa semana, porque es una semana golosa, pero no. Oye, alguno lo hará también, ¿eh? Vale. A ver, el ratio enfermera-paciente, esto a mí me hace mucha gracia, es que es irrisorio. <laughs> ¿Cuál creéis que es el ratio enfermera-paciente? Tenemos 1-4 en hospitales privados, una enfermera para 8 pacientes en hospitales públicos, máximo 10, pero no suele ser, y un one-to-one one care en unidades de hospitalización eh, especiales, como pueden ser las matronas, por ejemplo. <laughs> y, eh, y intensivos, por ejemplo. ¿vale? Eh, yo cuando descubrí esto me meaba. <laughs> iba, iba de, 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 de chago. <laughs> Y me, y me dicen, ¿tienes tus pacientes? Y me dan cuatro, sí, porque yo empecé en la, en la privada y me dicen, me dan cuatro, El parte de cuatro de los cuales tres eran autónomos y digo ¿y qué? Tengo más ingresos, ¿no? O sea, yo me quedé como, ¿y cuándo vienen mis ingresos? De, no, no, que es así, yo ah, vale, vale, pues nada, oye, oye, maravilla Aún así se quejan, ¿eh? Es muy curioso, aún así se quejan y no llegan Pero bueno eh, Aquí os he puesto unas fotos de uno de los hospitales, este es privado ¿eh? de los que yo trabajé este hospital tenía moquetas en los baños y en, y en las habitaciones. Era un hotel, de hecho, esta es la habitación, esta la he sacado de la página web, pero bueno, es así, ¿vale? Era como un hotel. Hospital privado, en el que se pagaban 2.000 libras por noche solo por estar hospitalizado, hospitalizado más todo el tratamiento. ¿eh? Entonces, bueno, para que veáis el, el, la diferencia. ¿vale? Con todo esto, no sé cómo voy de tiempo, fatal, ¿no? <laughs> Me enrollo mucho, ya lo sé. Eh... ¿Qué es establecerse o cómo es establecerse y adaptarse a un país nuevo? Pues bueno, yo lo que más me costó eran los tiempos de desplazamiento. Acostumbrada a Vitoria, que en 20 minutos cruzas todo Vitoria en bici, pues ahí yo tenía como una hora en metro hasta llegar al hospital, 12 horas de turno y luego otra hora de metro para volver a mi casa, 14 horas fuera de casa cada vez que trabajaba. Bueno, curioso. Y además si vas en hora punta, pues uf. no sé si habéis estado en hora punta en el metro en Londres. Mola. Yo el primer día que llegué iba con dos maletones así grandes, que fue cuando llegué, y yo veía que todo el mundo corría y digo, joder, ¿qué, ¿qué pasa aquí? O sea, y todo el mundo corriendo para arriba y para abajo en las escaleras y yo con mis dos maletones y yo decía, bueno, pues subo uno y luego bajo por el otro. Y en esto me vienen dos chicos y me dicen, a que todos subimos. Y yo, oh, vale, vale. Claro, no me lo subieron por echarme una mano, sino porque estaba en medio y les interrumpía y no podían correr. Yo ahí descubrí el cómo eran de polite allí. O sea, era como, mira qué majos estos. Pues no, a ver, lo hacen porque efectivamente estaba en medio y no podían pasar. Entonces, quita en medio, tía, que estás molestando, ¿no? Eh, el idioma. A mí el idioma. Yo en principio me fui para seis meses para aprender un poquito de idioma y coger la experiencia. Estuve siete años al final. Eh, luego estás a gusto, ¿eh? Pero bueno, a mí me costó, o sea, a mí me costó. ya no el, el idioma de diario, porque bueno, ese te vas haciendo, pero el técnico de hospital, eh, pues cuesta un poquillo más. El clima siempre tiene muy mala fama Londres, pero yo el clima no lo he encontrado tan diferente al de aquí. Igual si vas de Málaga o de, no sé, o de Sevilla, sí, pero de aquí no, tampoco es nada serio. El coste de vida era horrible. Yo llegaba a pagar por una habitación en, en, en una... Casa compartida en un, en un piso compartido, pues casi 800 libras al mes, solo por una habitación. ¿eh? Eh, entonces, bueno, nivel. La soledad, a mí es lo que más me costó. Al final yo cogí, me fui sola, dejé aquí todo, amigos, familia, todo. Eh, luego te vas haciendo, luego vas conociendo gente, vas haciéndote tu familia allí, tu grupito, y la verdad es que cada vez estás más a gusto y al final, pues, una va y se queda siete años. Pero sí que es cierto que al principio cuesta, ¿eh? y es, mucho, es muchas veces la razón por la que la, la gente se vuelve, ¿vale? Porque al final empezar de cero en otro país, sola completamente, pues bueno. Y luego me llamó muchísimo la, 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 la atención la multiculturalidad. Esta es una de las últimas fotos que yo me tomé en paritorios, allí trabajando, y esas eran mis compañeras de trabajo. Eh, esto lo hicimos justo cuando el Brexit, que salió aquella campaña de LNH, está formado por gente de fuera, no solo ingleses. Entonces, bueno, desde gente de Bulgaria y Rusia hasta griegos de Ghana, irlandeses, o sea, era el día a día, ¿vale? Era maravilla. A mí esto me parece una auténtica maravilla. Enriquecedora más no poder, también muchas veces frustrante y motivo de conflicto, porque claro, cada uno trabaja desde su cultura y desde su forma de hacer. Pero bueno, ¿vale? Así que estando allí decidí estudiar. Decidí estudiar, conocí personas que estaban haciendo la especialidad allí, que eran mis amigos allí, y me dijeron metete a hacer la especialidad. Yo cuando fui a Inglaterra no tenía ninguna intención de ser matrona, también os lo digo. Yo no quería saber nada ni de niños ni de embarazadas. Luego ya terminaba haciéndolo. ¿eh? Entonces me metí a estudiar. No me voy a meter muy a fondo, pero simplemente para que sepáis cómo es el acceso a una universidad allí. Eh, bueno, se hace la solicitud online en la que tienes que aportar título de enfermería, certificado de, de experiencia profesional, de antecedentes penales, importante, tanto para acceder a cualquier trabajo como para acceder a la universidad, etc. Siempre te piden un criminal record, eh, el certificado. Eh, una carta de motivación de por qué yo quiero estudiar pues, eh, <laughs> eh, matrona, en, en mi caso. Eh, Referencias o recomendaciones de antiguos em, de empleos o... o o jefes, y el certificado de idiomas, que en, aquella, eh, en, en ese momento para estudiar en la universidad ya te piden un IELTS de 7 o un, un Advance, ¿vale? Un, sería un C1. vale eh, Allí yo estudié en esta, en la City University of London, eh, y bueno, tienes que hacer un examen de acceso, te hacen una entrevista, te hacen eh, un test psicotécnico muy gracioso, para ver que no estás loca y que efectivamente, bueno, pues sí, esta chica no está dentro de lo loca que está, está cuerda. Y luego... Eh, el hospital de preferencia, bueno, tú puedes aplicar directamente o te hacen elegir el hospital de preferencia, ¿vale? Cada universidad tiene convenios con diferentes hospitales y al final, como durante la formación de matrona, tú estás contratada por el hospital como student midwife, pues puedes elegir uno u otro, ¿vale? eh, Te llega la oferta de la plaza y bueno, pues yo estudié allí. Eh, allí matrona es una carrera independiente. Es un grado de tres añitos que no tienes por qué ser enfermera para acceder, o puedes acceder por la vía que aquí sería el EIR, que bueno, son 18 meses. Siendo enfermera, tú haces 18 meses de formación allí, y para que te convaliden el título aquí tendrías que tener un año trabajado, ¿vale? un año de experiencia profesional, porque claro, las horas al final, aquí la formación son dos años, allí 18 meses para cumplir las horas. ¿vale? Eh, estudiar en el Reino Unido es muy práctico, práctico a nivel de que es práctico, o sea, son todas prácticas o mucho, mucha de la carga y son prácticas muy curradas. ¿vale? Hacíamos OSCIS o ECOS eh, simulación <laughs> eh, muy frecuentemente y, bueno, aparte de las clases teóricas, pues lo compaginábamos con, con los periodos de prácticas. ¿vale? En la universidad que estudié yo, estas, estas son las eh, fotos o las de la universidad en la que estudié yo, esto es el centro de simulación de allí. ¿Vale? Tienen un hospital montado, básicamente, y tienen un hospital montado que en nuestro caso tiene hasta un maniquí que puedes meter en la bañera para eh, para atender un parto en el agua y formarte en ello. Vale, entonces bueno, eh, van con cámaras, hacen simulacros, bueno, es un poco, está bien, está bien, es interesante. ¿vale? Esta es la, una de las salas de, de hospitalización. Las salas de hospitalización de los hospitales públicos son así, con cortinillas, tienen como Comparten ocho pacientes un ala y van con cortinillas. Entonces, en las universidades lo tienen así montado para que ya se vayan haciendo los alumnos, ¿vale? ¿Cómo es ser matrona en el Reino Unido? Especialización pura y dura. O sea, eh, la, la matrona allí es la especialista en, en el parto normal, en, en la mujer sana, y lo respetan. Tenemos una autonomía bárbara. Allí el ginecólogo no ve a la mujer a no ser que haya algún problema y no la ve durante todo el embarazo. ¿Vale? Aquí por rutina las ven, ¿Vale? allí no. Allí les hacemos la entrevista inicial nosotros, les hacemos todo el seguimiento nosotras, atendemos el parto y el posparto y el alta nosotras. ¿Vale? Eh, formación y desarrollo, así como hay a nivel de enfermería mucho grado de especialización y mucho grado y oportunidad de desarrollo profesional, pues como eh, matrona también, ¿vale? como especialistas ya de base. Cuando hablo de matrona, extrapolarlo a cualquier especialidad que, que elijáis. ¿eh? Os podéis especializar en lo que queráis. ¿vale? Allí había, por ejemplo, una matrona especialista en duelo perinatal, ¿vale? Con lo que estas se, se hacían el seguimiento de las mujeres que habían tenido una pérdida en embarazos anteriores e incluso en el momento del parto. Eh, si era una pérdida actual, pues estaban en el parto y bueno, les acompañaban un poquito ellas también, ¿vale? Fuera parte estuviéramos nosotras también, pero bueno, siempre estaban ellas echándonos una mano porque al final no es fácil, ¿vale? eh... Esto es el center de, del Homerton, que es donde trabajaba yo. Es una unidad de bajo riesgo atendida puramente por matronas y es una unidad que está separada por dos puertas así dobles de una unidad de alto riesgo. Es decir, ahí se atienden partos de mujeres de bajo riesgo, que no tienen ningún factor de riesgo añadido, y los atendemos solo matronas. ¿vale? Pero sí que es cierto que contamos con la ayuda de otra unidad más especializada si, eh, si se da la, la, la ocasión o. La, o o la situación en la que necesitas eh, ayuda. ¿vale? Se hacen simulacros prácticamente una vez al mes, tú de repente vas a un timbre y te encuentras un simulacro montado y tienes que actuar como si fuera una eh, emergencia obstétrica real, ¿vale? Te puede salir una distocia de hombros, te puede salir una hemorragia, te puede salir cualquier cosa, reanimación, etc. Entonces tienes que actuar eh, como si fuera una situación real. ¿vale? En estos casos pues, siempre había. Alguien que se metía en la cama y luego estaba el maniquí para hacer las maniobras y tal, ¿vale? Luego se hace un debriefing, debriefing eh, que básicamente nos juntábamos todo el equipo y hablábamos de lo que habíamos hecho, cómo se había hecho, etcétera. Esto a mí me parece muy importante y muy bueno porque nos mantenía actualizados, ¿vale? No son tantas las oportunidades que tienes en la práctica de ver una situación real o más o menos real de una urgencia, una emergencia. Antes esto te mantenía, pues, de algún modo, ya sé lo que tengo que hacer si mañana me, me toca. Vale. Esto se hacía también en enfermería, ¿eh? de vez en cuando hacían simulacros pues eso, de, de una parada o de bueno, cositas pues que yo creo que, que son necesarias mantener frescas. ¿vale? Vale. Nada, este era mi equipo. Vale. Estando allí, eh, yo que soy un poco culo inquieto, lo he sido siempre... Pues de repente hablando con compañeras, jo, pues yo he estado no sé dónde, jo, pues, está, pues digo pues venga vamos a hacer algo así, ¿vale? Entonces a través de una compañera que había estado en, en, en concreto en Tanzania, eh, pues me puso en contacto con un hospital de allí y me fui a hacer eh, pues a echar una mano, a echar una mano, se puede decir echar una mano, pero bueno básicamente a tener una, una experiencia muy enriquecedora para mí, ¿vale? Eh, estuve cinco meses en total en África, de los cuales tres y pico estuve asistiendo, bueno, haciendo diferentes proyectos, ¿vale? Como matrona estuve también ayudando en una casa cuna o casa nido que atendía a niños eh, huérfanos o abandonados o con necesidades especiales, etc. Y eh, también estuvimos haciendo pues, otro tipo de educación sanitaria pues, en, en colegios, etc. ¿vale? Eh, hicimos varias cositas. Tanzania, creo que ya sabéis dónde está, África. ¿Qué es África o cómo ha sido mi experiencia en Tanzania? Para mí ha sido lo mejor que he hecho, o sea, con diferencia, y he hecho muchas cosas. ¿eh? Eh, África es pole pole, <laughs> eh, es relax, ¿vale? No, no hace falta entrar en pánico, relax, ¿vale? Rafiki es amigo en Swahili, ¿vale? Son amigos, es, gente, es espectacular la acogida, están dispuestos a que vayas, están dispuestos a que les eches una mano, están dispuestos a enseñarte mucho más de lo que tú les vas a enseñar a ellos, es que... Muchas veces vamos con la idea, no, voy a ir a enseñarles y voy a ir a, a que sepan cómo hacer... No, no, perdona, te enseñan ellos a ti, ¿vale? Tú les puedes guiar un poquito, pero ellos te enseñan, ¿vale? Caribú es bienvenido, ¿vale? Son muy welcoming, son muy... son acogedores, es que es espectacular. Yo me iría mañana otra vez. Musungu, musungu es como nos llamaban a nosotros. estuvimos por aquí y musungu, musungu. Musungu es eh, la que merodea o la que, bueno, pues es vagabundo la traducción literal, pero bueno, la que vaga por allí, ¿no? Y a nosotros, a los blancos, se referían como musungu, ¿no? Entonces, yo no era maya, yo era musungu, ven, <laughs> ya, musungu, ya voy, ¿vale? Hakuna Matata, ¿vale? Eh, ¿Habéis visto la peli El Rey León, ¿no? Sí. ¿Vale? No hay problema. Hakuna Matata es no hay problema, no pasa nada. ¿Vale? de todo se sale y te lo demuestran día a día, es una barbaridad. ¿Vale? Y a sante sana. a sante sana, es muchas gracias. Yo estaré a... es que estaré infinitamente agradecida siempre a la experiencia que me llevo de África. ¿Vale? Espectacular. Es que yo os digo, volvería mañana y de hecho tengo dos críos pequeños y estoy deseando que sean un poquito más mayores para llevármelos, para que lo vean in situ, ¿Vale? Este es el hospital de África. Este es el hospital de Arusha, en Tanzania. Eh, es un hospital que es eh, de una orden católica, entonces, bueno, está financiado por donaciones, etcétera. Pero bueno, es, es, es lo que es. <laughs> ¿vale? eh, este es la, el paritorio. ¿vale? Eh, esta son, es una unidad de hospitalización. Y bueno, pues, esta es muy Twi, que era como mi mentor, allí, era ahí más mona. Eh, y bueno, pues a ver... Eh, ¿Qué os voy a contar, David? Los profesionales sanitarios que trabajaban en el hospital valían para todo, ¿vale? No había especialización alguna. Sí que en algún caso alguna enfermera había hecho algún curso como de especialización para poder poner eh, anestesia raquidia ¿vale? A la hora de hacer cesáreas, pero lo demás eran enfermeras generalistas, que lo mismo hasta atendían un parto, que se iban a la unidad de cólera o se iban a, pues, a la de quemados, ¿vale? Estaban, era lo que había. ¿Vale? no hay no hay obviamente no hay especialización esto conllevaba que muchas veces las prácticas no estaban basadas en ningún tipo de evidencia obviamente eh, la formación que tenían era pues la del día a día vale la que bueno pues yo lo he visto tres veces lo puedo hacer o viéndolo una vez lo puedo hacer ¿vale? y sobre todo allí el ir allí al final yo me di cuenta que era perdonarme por la expresión pero luchar con unas creencias tan arraigadas y con unas ideas tan arraigadas que es muy difícil tú no puedes, o sea, no puedes ir con la intención de les voy a cambiar la vida les voy a cambiar la forma de ver las cosas no tienes que amoldarte a lo que hay y dentro de lo que ellos creen lo que ellos piensan y lo que ellos sienten decir bueno pues lo estás haciendo así, vamos a hacerlo así, pero vamos a intentar meterle un poquito más de, de evidencia o de algo vale. Eh... Ahí se atendían, no sé, era una barbaridad de partos los que se atendían. Muchas de las mujeres que venían a parir, además, venían andando desde aldeas más y venían andando lo mismo cuatro o cinco horas, que para cuando llegaban las pobrecicas mías ya casi estaban pariendo, y según parían y se recuperaban y tomaban un poco de té, se largaban otra vez a trabajar con el niño a la espalda. Era algo brutal. ¿vale? Eh, Estas son fotos del hospital, ¿vale? Esto es una sala de partos. Eh, pues eran tres camillas, pues, las que están aquí, esas tres, ¿vale? Separadas por cortinas, si sí es que había cortinas, porque había veces que las cortinas se estaban lavando y no había cortina, entonces, bueno, pues, pues es lo que hay, ¿Vale? Estas eran las salas de espera, de, bueno, laboratorio en este caso. Esto es, eh, bueno, quirófano, ¿vale? Fijaros en el material. Yo saqué estas fotos porque me llamó muchísimo la atención, pero claro, al final hay que entender que es material eh, y, bueno, recursos que les han sido donados o que han llegado ahí hace muchísimos años y no hay posibilidad de renovarlos. O sea, los mantienen como pueden, ¿vale? No hay más. Vale, esto, por ejemplo, estaba lleno de sangre, pues no había manera de limpiarlo. Lo que hacían era cubrirlo con lonas, intentar limpiar y desinfectar con la lo que podían, pero es que no, no había posibilidad de cambiarlo y de prescindir de la camilla porque porque no había más de reemplazo, ¿vale? Esta era la zona donde yo trabajaba, zona de limpieza, como digo yo, zona de limpieza y esterilización, ¿vale? Básicamente era agua, con jabón, agua, y aquí era agua con, con cloruro, ¿vale? Para desinfectar un poquito. Y luego lo que se hacía aquí, ¿vale? Era eh, esterilizar al vapor. ¿vale? Se, se utilizaban los tambores de esterilización y bueno, se, se esterilizaban así. ¿vale? Eh, este era un... Cuando yo llegué allí, eh, no había matronas como tal, solo había una chica que estaba también de voluntaria, que era inglesa, Carol. Y Carol, entre Carol y yo, lo que al final hicimos fue apañar como una especie de packs de, de parto. Porque, claro, al final tenía, estaba de parto la mujer y tenías que andar buscando el material, pues no sé ni dónde. Entonces, los apañamos de tal manera con lo que encontramos. Pero bueno, fijaros que el material está todo corroído, oxidado, o sea, es lo que había, ¿eh? no, había no había más. ¿vale? Entonces pues bueno metimos un par de pinzas un par de tijeras y pues poco más para poder apañar y, y por lo menos ante una emergencia poder tener algo con lo con lo que tirar ¿eh? Eh, todas estas lo que se hacía era efectivamente lavar con agua y jabón y con luego desinfectar un poquito con cloruro y se, se metían a, a esterilizar vale las gasas ellas contaban con rollos de gasas enormes y mucha parte del tiempo nos la pasábamos cortando gasas haciendo packs y y esterilizando y, y mandándolas a, a esterilizar. Era muy curioso porque, claro, yo acostumbrada aquí, abro un paquete, cojo una gasa y ¿qué pasa con el resto de gasas? Yo decía, qué desaprovechamiento, de verdad. O sea, eso luego te, o sea, se te queda aquí, y ahora no tiro gasas. O sea, las guardo, ya veremos para qué, pero las guardo. O sea, pero te llama la atención, ¿no? El, las diferencias. La ropa se lavaba a mano en baldes y se tendía ¿Vale? Ropa de hospital. Estamos hablando de un hospital en pleno África con un índice altísimo de pues, malaria, eh, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, ¿Qué más cositas? La, esto me llama la atención muchísimo. Las radio, la radiografías se secaban al aire. ¿vale? No tenían, las sacaban y, y las ponían ahí. No tenían eh, máquinas, de, por supuesto, de monitorización. Eh, fetal ni, ni mucho menos hacían una radiografía para ver que no hubieran un feto excesivamente grande y una desproporción y bueno las colgaban ahí y ya atendías lo que lo que se podía vale este cubo de aquí bueno este era el grifo que con, con el que contábamos en, en lo que es el paritorio eh, no había agua corriente vale el agua lo obteníamos de baldes que pues, de vez en cuando se iba a un pozo que había, se, se llenaba el balde y tenías, por supuesto, que dosificarla porque no, te llegaba para todo el día. Eh, entonces, bueno, agua hay y y para, para dosificar pero no, había no, corriente y no, había no, ¿vale? muchas veces tenían cortes de luz con lo que pues eso eh, quirófano muchas veces era a oscuras. Eh, y bueno, pues 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 porque teníamos unas ventanas ventanas y y porque África África siempre hay luz, eh, pero si no, no, ¿vale? no, este cubo de aquí lo usábamos eh, a lo largo del día se iban echando las placentas de los partos ahí y cuando acababa el día eh, se iba a un foso que había en el propio en el patio del hospital se levantaba una losa de piedra grande y se echaban ahí las placentas al solazo se descomponían ahí ¿vale? eh, estaba lleno de cucarachas y bueno, era, era maravilloso eh, pero bueno era, es, que es, es lo que hay o sea al final tienes que adaptarte a lo que hay más las plantas de hospitalización esta es la planta de, ma de maternidad o de posparto vale estas camas eran utilizadas hasta por tres mujeres a la vez porque había creo que eran ocho camas en total ¿vale? y se atendían del pelo de diez partos al día o más entonces bueno pues se, se duplicaba ¿vale? y los críos o olvidémonos de las pulseras identificación etcétera los críos se identificaban con las telas típicas cada madre llevaba su tela. Y pues era la manera de identificar a su pequeñajo. ¿vale? Esto, por ejemplo, no son trillizos, sino que son tres niños de una madre diferente en la única incubadora. Bueno, encuadra, cuna térmica que teníamos en el hospital, que como no tenía luz, eh, no teníamos posibilidad de darles calor, entonces los envolvíamos muy bien y los poníamos debajo de la ventana para que les diera el sólico y estuvieran más calentitos. ¿vale? Eh, pero era muy, muy brutal. O sea, ¿vale? Más cositas. No sé cómo voy de tiempo. Bien. <laughs> no me queda mucho, ¿eh? ¿eh? Es que podría estar hablando horas, ¿eh? pero no me lío mucho yo. Otra de. Bueno, a ver. Sí, tampoco. Ah, sí. Eh... Yo de, de Tanzania, de mi parte de matrona en Tanzania, me llevé muchos aprend... mucho... o sea, me llevo la experiencia y me llevo una sensación muy, muy buena, pero te lleva a situaciones muy duras. ¿Vale? Había muertes maternas y neonatales todos los días y muchas veces por causas que se podían evitar. ¿vale? Ahí había una población muy alta eh, de, de pues, embarazos no deseados, de eh, mujeres con, pues, con preeclampsia, con problemas eh, previos y con factores de riesgo, pero no tenían ningún tipo de seguimiento prenatal. ¿vale? El seguimiento prenatal, efectivamente, Carol, que es la otra matrona que estaba allí, estaba empezando a de algún modo hacer una mini consulta y bueno, captar un poquito de población y hacer por lo menos pues, un control de tensión, de peso y poco más, una analítica antes de que vinieran a parir. ¿vale? El índice de VIH, por ejemplo, eh, era altísimo. Entonces a toda mujer que venía a parir se le hacía un test rápido eh, y bueno, pues, pues si daba positivo, daba positivo, si daba negativo, negativo, no había ningún tipo de seguimiento, se daba medicación al crío y poco más, ¿vale? Todo esto eh, unido en el contexto de que estábamos utilizando el material como estábamos utilizando, los guantes eh, estaban contados, eh, los guantes estériles pues, muchas veces brillaban por su ausencia, entonces bueno, usábamos guantes normales para hacer procedimientos. ¿vale? Todas las mujeres que venían de parto, en la puerta del hospital había como una mini tienda y tenían que comprarse de la que venían de parto, tenían que comprarse un kit que les vendían ahí. En el kit venía eh, un rollo de estos de algodón. Eh, un hilo, una aguja con hilo eh, una ampolla de oxitocina porque no, estaban, no, no había en el hospital si se les perdía esa ampolla no, no había más oxitocina, no había más medicación eh, a ah, una pinza de cordón y, y ¿qué más era? algo así, o sea, era como un mini pack con lo básico, básico que claro, si no les alcanzaba el dinero no se lo podían comprar ¿Vale? entonces pues era lo que pues eso eh, más cositas otra de mi etapa en, en Tanzania fue eh, colaborar con la casa nido que os he dicho se llama Nima House tiene Instagram Buenísimos, me encantan porque claro los niños con los que yo colaboré ahora ya tienen sus cuatro o cinco añicos son más monos me los como más tienen más estuve sí. eh, bueno total allí lo que hacía eh, esta era una casa de acogida de niños hasta dos años, de madres huérfanas, niños con necesidades especiales, eh, niños prematuros, etcétera, o niños cuya madre había muerto en el, en, el, en el parto, o la familia no se podía hacer cargo, o la madre no se podía hacer cargo por situaciones especiales. ¿vale? Entonces, ellos los acogen. Eh, está fundada por una pareja estadounidense. Y bueno, pues al final se ha ido, ahora lo, ahora lo lleva la hija, en aquella época todavía lo llevaban ellos. Eh, pero bueno, pues al final acoge voluntarios todo el año y bueno, pues ahí estás echando una mano, ¿vale? Desde dar biberones y cambiar pañales hasta lo que hacíamos nosotras, que era de algún modo el reconocimiento de los pequeñajos. Cuando te venían, pues les hacíamos un poco de seguimiento de peso, de crecimiento, de desarrollo un poquito, ¿vale? Eh, y, bueno, y luego pillábamos mucho niños, ¿eh? o sea, dábamos muchos achuchones. ¿vale? Pero básicamente la mayoría del tiempo estábamos, pues eso, un poco, cada vez que venía un crío que recibían del pelo de dos o tres niños nuevos cada día, recién nacidos, eh, pues bueno, pues les hacíamos un reconocimiento, veíamos cuál era la condición en la que estaba y luego les hacíamos un seguimiento si, si necesitaban. ¿vale? Y eh, otra de las cosas que hicimos fue eh, en los poblados de alrededor, sí que hicimos un poquito de educación sexual a las mujeres. Eh, un poquito lo que nos dejaban, ¿vale? Tema anticonceptivos, tema prevención de embarazos no deseados, tema de prevención de VIH, pues todo ese, ese tipo de temas. Y bueno, pues allí en los poblados conocimos un montón de enanos que no estaban escolarizados y lo que hicimos fue escolarizarlos, básicamente, ¿vale? Entonces, entre todos los voluntarios que estamos aquí, eh, me junté con gente de todo el mundo y al fin, son muy buenos amigos, me llevo, la verdad es que me he llevado muy, muy buenos amigos allí. Y entre ellos y bueno Ayubu y Nelson y eh, Lucy que son de allí y que eh, trabajaban en una casa eh, en la Green House que es una, un albergue de algún modo para, para voluntarios pues eh, entre todos lo que hicimos fue eh, coger y hacer una colecta y bueno pues eh, están estaban escolarizados hasta la primaria vamos educación básica por lo menos para sacarles de la calle ¿vale? porque si no estos críos estarían trabajando y eran niños de tres 4 añitos dos algunos ¿vale? eran muy chiquitines África también me dio margen para hacer cosas chulas, ¿eh? o sea, ya hice mis viajecitos, mis safaris, mi... pues un poco de todo, pero sí que es cierto que bueno, en general hicimos muchísimas cosillas. ¿vale? Eh, con respecto a la experiencia en África, pues como he dicho, muy gratificante, pero muy muy dura y frustrante, porque te das cuenta una vez que vas allí que tu idea de venga que voy a echar una mano, voy a cambiar el mundo, no, no cambias el mundo, ¿vale? No cambias. Tú echas una mano en la medida posible, te llevas tú más aprendizaje del que le das y sí, bueno, si tienes la suerte de que puedes dar alguna pildoría y bueno, dices, bueno, pues algo se han quedado. O bueno, pues yo en mi caso, por ejemplo, había muchos embarazos gemelares no diagnosticados o muchos eh, partos de nalgas no diagnosticados. Entonces, bueno, pues básicamente eh, entre Carol y yo lo que hicimos mucho fue ayudarles o darles unas eh, ideas o una especie de pistas sobre cómo actuar en emergencias ostéticas, pues en una distocia de hombros, en una hemorragia, pues algo muy básico para que en lugar de coger y tirar de la cabeza del pequeño cuando estaba atascado, pues bueno, haces cuatro maniobras y pues, pues no sé, lo, lo sacas. ¿no? Eh, entonces, bueno, era un poquito orientado a eso, sin cambiar mucho más, pero bueno, por lo menos si de diez veces dos conseguimos que se haga de otra manera, pues mira, nos evitamos problemas mayores. Eh, puede ser difícil entender por qué las cosas no funcionan como nosotros creemos que tienen que funcionar, porque claro, tú, tú vas con tu idea. Además, yo que iba de. Claro, es que si ya el cambio de aquí a Inglaterra dices wow, cuando yo me fui de Inglaterra allí dices hostia, perdón por la expresión, pero dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Entonces, claro, es muy difícil tú ya bajarte de tu pedestal de venga que voy a cambiar el mundo y decir, venga, ahora no voy a cambiar nada, voy a ver por dónde empezamos aquí, no, voy a ver qué, qué se puede hacer aquí. ¿vale? Como he dicho, no se puede ir con la intención de cambiar las cosas, ¿vale? O sea, olvidemos eso. Eh, pero bueno, sí a echar una mano, ¿vale? Eh, hay que ponerse en su lugar, entender por qué las cosas las hacen como las hacen, entender por qué desde su cultura y su perspectiva las cosas ocurren como ocurren. Y bueno, pues partiendo de eso ya igual se puede hacer algo, ¿vale? Y sobre todo a mí, eh, todo esto me enseñó a valorar el día a día lo afortunados que somos. O sea, yo miro a mis hijos y digo, qué suerte tenéis de haber nacido aquí criaturas. O sea, ¿vale? Entonces, tenemos mucha suerte en la vida y creo que tenemos que ser conscientes de ello. ¿vale? Hoy os van a contar más cositas, ¿eh? Eh, por eso no me meto más, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de ello. ¿vale? Y eso es, yo creo que el aprendizaje, mi aprendizaje prioritario ha sido es el Tengo mucha suerte en la vida, ya está. ¿vale? Y conclusiones, pues eso, cambio de perspectiva. Completamente, yo no soy para nada la persona que era antes de irme, para nada. Espabilado en todos los sentidos, yo era muy tontica cuando me fui, ¿eh? pero mucho. Eh, pero espabilas, ¿vale? Vas espabilando y al final, pues vas madurando, vas creciendo y vas diciendo, venga ya. Te das cuenta de que la vida, hay, hay vida más allá de, de mi zona de confort y que muchas veces es importante salir, ¿vale? Eh, te ayuda a priorizar, ¿vale? Eh, es un aprendizaje espectacular y sobre todo bueno, a, nivel, a nivel profesional para mí ha sido espectacular, porque pues eso, partiendo de la base de que yo estaba en un reten en Chago y de aquí para allá y no sabía dónde estaba mi sitio y desde luego no quería ver ni madres ni niños nunca, pues he terminado siendo especialista en obstetricia y encima dando clases en la universidad. O sea, a lo loco. Vale. Eh, y bueno, yo sobre todo es gratitud ¿no? por la oportunidad que ha sido desde el primer momento irme, desarrollarme como profesional, como persona y luego poder hacer diferentes proyectos y poder, que volveré a hacer cuando pueda, cuando deje de criar niños, lo volveré a hacer. ¿vale? Pero bueno, es, me, parece, me parece muy importante. ¿vale? ¿Y poco más? ¿Nos no digo más? Ya os he dicho mucho?